Incluso se habían falsificado algunos artículos este, en algún momento, no o sé, sea, eh, incluso intereses que, que después se supo que bueno que, que los los manipuló el señor Miquilena, uh -huh. que además nos recordemos que fue el presidente, presidente de la Asamblea, de la Asamblea Nacional Asamblea Constituyente, Constituyente sí. y de, definitivamente él había log logró en algún momento meter algunos gazapos, digamos así, algunos quedaron. Algunos quedaron en la Constitución, otros este, después se re, este, revisó a, antes, digamos, de la aprobación del, del, del 15 de diciembre, que eso, eso lo supimos posteriormente, digamos, como las intimidades de la Asamblea Nacional Constituyente, que este, efectivamente cuando fueron a revisar algunos artículos que tenían que ver con el tema económico, con los, este, la, el modelo económico, había, había algunos gastapos que se lograron sacar. Hay otros que quedaron, la Constitución uh -huh. de 99 no es perfecta, es perceptible. ¿Cuál nos podría decir? ¿Un ejemplo de eso? Un mismo? ejemplo es el no financiamiento de las campañas electorales. Uh -huh. Solamente creo que fue un error este, que el Estado no financie las campañas electorales porque eso le da un control al Estado del financiamiento y era, era la posibilidad incluso de que todos pudieran tener un cierto financiamiento y prohibir los financiamientos privados como era antes, ¿no? Entonces, uh -huh. en algún momento seguramente se pensó que era mejor así, pero la historia nos ha mostrado que, que no, que efectivamente el Estado debe asumir el financiamiento de las, de las campañas electorales para todos los partidos políticos y, y el aporte que el Estado da de acuerdo incluso bueno, algunos, al tamaño al, de los partidos. Algunas organizaciones